Y en el mayo del 2013 pues sufrí una detención arbitraria. Entraron a mi casa de manera violenta, sin órdenes de aprehensión. E incluso, fui desaparecido por más de 30 horas y sufrí tortura física y psicológica para inculparme de un delito que pues, no había cometido. Desde mi juventud he asumido la lucha por la equidad, ¿no? La lucha por la justicia, por la igualdad y por la vida, ¿no? Y mi esposa fue igual golpeada, apuntaron a mi hija con sus armas. Me extrajeron y me condujeron a un espacio que es, les conocemos como casas de seguridad clandestinas de la policía. Y ahí fui pues testigo de torturas hacia otras personas. La tortura que sufrí fue en función de eso, ¿no? De que yo inculpara o fuera quien señalara a otras personas, ¿no? Y al no pues, delatar a nadie, ¿no? Fui torturado pues, por más de 30 horas, ¿no? Me hicieron creer realmente que tenían también a mi esposa y a mi hija, y bajo amenaza de hacerles daño, yo firmé una declaración que ellos la elaboraron, pues, ¿no? En ella me autoinculpaba de ser parte de los autores de un secuestro, ¿no? que nunca cometimos, ¿no? De hecho, nos sacaron de manera, por la madrugada nos sacaron de la ciudad de Oaxaca y por vía aérea y nos trasladaron a la Ciudad de México. La décision du Comité contre la torture présente plusieurs caractéristiques qui font qu'elle est assez unique et assez inédite. La première raison, c'est que pour la première fois, le Comité contre la torture va se servir d'un cas individuel pour identifier ce qu'on appelle, nous, une violation systémique. C'est-à-dire que c'est un système, la condition des détenus au Mexique, qui est ici en cause. Ce n'est pas uniquement le cas du requérant. M. Gallardo Martínez est une victime, mais malheureusement, c'est une victime parmi d'autres. Et le comité, dans sa réflexion, va agir non pas uniquement au profit de cet individu, mais va agir au profit de tous les détenus au Mexique. Et elle est aussi inédite parce qu'elle se situe dans le prolongement de plusieurs réactions qui avaient déjà été exprimées par des organes onusiens, plusieurs rapporteurs spéciaux. Le groupe de travail sur les détentions arbitraires s'était déjà prononcé sur la situation et des conditions de détention au Mexique et aussi du cas de M. Gallardo Martínez. Fue pues, un aliciente importante en esta lucha que hemos mantenido de acceso a la justicia regular. Y creo que parte de esta resolución pues, nos dio aire para continuar y decir, bueno, podemos lograr un poquito de justicia, ¿no? El proceso de reparación todavía estamos en ese proceso. Ha habido como bastante apertura a dialogar, ¿no? Pero también con una intención de cumplir. Sin embargo, aún están pendientes como tareas o puntos para nosotros nodales. Por ejemplo, dentro de las medidas de no repetición, estamos planteando la libertad de otros defensores. Entonces, entre ellos están pendientes también la atención o la creación de una clínica especializada de atención a víctimas de tortura. Ha habido avances en el sentido del 18 de mayo pasado, una disculpa pública por parte del Estado mexicano hacia mi persona, mi familia y comunidad. Creo que es pues un paso importante porque en el caso de esta disculpa pública es la primera que se hace en el Estado de Oaxaca a un defensor de pueblos indígenas.